saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos a la Mesa de Análisis un tema muy interesante que tiene que ver con la transformación de los sistemas agroalimentarios. Y para hablar sobre el tema traemos a un invitado de lujo. Él es el ingeniero Marco Zapata, que en este momento pues, es jefe de gabinete del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con sede en Costa Rica. Marcos es ingeniero agrónomo, es ecuatoriano y es un hombre muy versado en estas temáticas. Gracias, Marco, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que cumples una agenda muy dinámica el día de hoy y por eso pues estamos congratulados de tenerte aquí en este set de televisión. Bueno, muchas gracias, John, ahí por la invitación a este espacio para un poco dialogar sobre lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe en términos de transformación de los sistemas agroalimentarios. Eso es interesante, Marco, ya que lo mencionas, lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, que nos miran desde otras partes del mundo como una fuente importante de alimentos. Sí, mira, yo creo que tenemos grandes oportunidades en América Latina, tenemos una amplia dotación de recursos naturales, lo cual se ha manifestado en estos últimos tiempos, la riqueza de los recursos hídricos, la zona boscosa y sobre todo nuestros sistemas de producción. Sin embargo, a pesar de que los esfuerzos han sido importantes, la agricultura ha jugado un rol clave en el desarrollo de nuestros países, hay algunas asignaturas que están pendientes que en el nuevo contexto se tienen que ir de alguna manera dialogando y tocando. Claro, y en ese sentido, cuando dices, Marco, nuevas asignaturas son nuevos saberes que de alguna manera provienen o tienen un antecedente histórico, digámoslo así, pero que emergen como un contenido importante, necesario por esas demandas sociales y laborales. Totalmente de acuerdo. Estamos claros que estos saberes se expresan a partir de unos cambios que están existiendo en el contexto. Sí. El contexto es cada vez más complejo, fenómenos climáticos que se están exacerbando, más presencia de plagas y enfermedades propios de los cambios de las condiciones climáticas, y eso nos obliga a repensar en cómo nuestras agriculturas, que son diferentes en América Latina, tienen que irse de alguna manera adaptando, mitigando y siendo resilientes a esos efectos. Eso sobre todo, ¿no? Y eso, bueno, a partir de que es necesario que exista en todo lo que son los componentes de los sistemas agroalimentarios, el componente de formación, de educación, de a veces hasta de desaprender lo aprendido en un momento y reaprender cosas nuevas. Mira, estamos claros que para hacer frente a esos grandes desafíos que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, la nueva generación de profesionales vinculadas a la agricultura y la ganadería necesita otras habilidades, necesita otras herramientas para hacer frente a esos escenarios complejos. Claro. Se junta temas de habilidades digitales, se junta medidas para hacer cada vez más... tener medidas de previsión a los efectos del cambio climático. Correcto. Cómo los gustos y preferencias de los consumidores está cambiando los patrones de producción. Y allí interesante, porque pandemia demostró que ahora nos vamos a fijar más en las etiquetas, en la calidad e inocuidad de lo que llevamos a nuestras mesas. Y asimismo también nuestro patrón de consumo, como bien lo mencionas, Marco, ha cambiado totalmente. Total, mira, los consumidores quienes al final... traccionan las actividades productivas hacia atrás, nos obliga a que nosotros repensemos. Primero, cómo planificamos mejor la producción en función de sus gustos y preferencias. Claro. Dos, ¿cuáles son las características, digamos, organolépticas de los productos? Tres, ¿cómo cada vez intensificamos, y ese es el reto para pequeños productores, los temas de la calidad y la inocuidad de los alimentos? Claro. Y finalmente, ¿cuál es esa responsabilidad ambiental que tiene la agricultura de cara a estos temas de generación de emisiones y afectaciones al cambio climático? Claro. La agricultura, lo que estamos poniendo en la mesa es que es parte de la solución. Claro, y que a partir del ejercicio de ella, conforme lo indica también la Agenda 2030, que forma o la tiene a la agricultura y la ganadería como el corazón de la interacción de todos esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mira, nosotros cada vez estamos más convencidos de que, y en unos diálogos con los a alto nivel, se ha llegado a la conclusión de que la agricultura es el centro de algunas discusiones, está en la parte más alta de la agenda. Pero necesitamos plantear que la agricultura es parte de la solución. Claro. Que las soluciones o que los planteamientos estén basados en ciencia, y la universidad tiene un rol importante ahí.
y sobre todo que los agricultores estén en el centro de las decisiones políticas al más alto nivel, porque son ellos quienes sufren los embates de lo que está ocurriendo en los territorios, en los mercados y las decisiones político-institucionales. Y en ese sentido se genera para la academia un compromiso importantísimo y ese aunar el hombro con todos los demás actores y sectores para que como trabajo en equipo, direccionado eficientemente, se logren esos objetivos como tal. Bien, nosotros estamos claros y eso es lo que dialogamos y proponemos en los diferentes foros. Se requiere una nueva generación de políticas y en esa nueva generación de políticas que tiene un alto énfasis en los temas de formación de capacidades, la academia juega un papel bien importante. Desde sus ámbitos naturales de trabajo, que son la parte de la vinculación, la generación de capacidades, pero sobre todo que puedan ser aquellos generadores de ciencia y tecnología adaptada a la realidad de esos pequeños agricultores que cada vez enfrentan problemas más complejos. Y sobre todo por el hecho también de que ellos puedan tener acceso a esos nuevos saberes, a esos nuevos conocimientos y a esas nuevas tecnologías como tal, que no necesariamente, cuando se escucha el término tecnología, implica una alta inversión como tal. No necesariamente es así. No, mira, yo creo que los desarrollos tecnológicos han sido en la agricultura, incluso derivado de la pandemia, han sido muy acelerados y están creando las posibilidades de a un bajo costo llegar a encontrar soluciones. Nos hemos encontrado con procesos de extensión digital en el Caribe, nos hemos encontrado con soluciones tecnológicas para tener previsiones en torno de cuándo regar, cuándo fertilizar a través de pequeñas aplicaciones y que ahora efectivamente es un costo menor cuando se trabaja de la mano con el sector privado. Muy interesante este diálogo que estamos sosteniendo con el ingeniero Marco Zapata, jefe de gabinete del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios con nuestro invitado especial. Él es Marco Zapata, es jefe de gabinete del Instituto Interamericano de Cooperación a la Agricultura. Marco, ¿cómo ve el IICA a esa transformación de los sistemas agroalimentarios en el Ecuador? Bueno, creemos que el Ecuador está ubicado en una posición estratégica, como todos sabemos, y ahí se han creado unas condiciones interesantes para que nuestra producción, tanto de las zonas subtropicales, tropicales y de la zona andina, tengan unos mercados adecuados. El gran desafío que se viene hacia adelante, como hemos venido mencionando, y lo que está ocurriendo en el mundo, y sobre todo los temas de consumidores, es que se tiene que poner mucha atención en los temas de la calidad y la inocuidad. Cada vez son más selectos, digamos, las exigencias, y necesitamos que los pequeños productores que ahora necesitan intensificar el acceso a determinados factores de apoyo a la producción, todavía se trabaje de la mano con los ministerios, con los gobiernos subnacionales, que normalmente son los que dotan de apoyos a este tipo de productores. Claro, y en este sentido también pues recordemos la ley de desconcentración del Estado que le da a los gobiernos autónomos descentralizados a través del COTAC algunas competencias en la gestión productiva, la gestión ambiental y en aquellos lugares en donde hay proyectos de irrigación financiado con dinero del Estado, también esa competencia como tal. Sin duda, ese es uno de los desafíos más importantes, la articulación y la coordinación de políticas entre niveles de gobierno en beneficio de unos productores que, por ejemplo, tienen que hacer frente a unas demandas que están siendo crecientes. Ese es un gran desafío para el Ecuador. Como normalmente muchos de nuestros rubros se van como exportación hacia Europa, y Europa está endureciendo las medidas con restricciones. Se vuelve más exigente. Entonces, eso obliga a que los servicios que puede promover un gobierno central, un ministerio de agricultura, como los gobiernos subnacionales, puedan tener un punto de encuentro, pueda existir una convergencia y ayudar a solventar estos temas que todavía son asignaturas pendientes. Los rendimientos, la productividad, la calidad y unos temas que cada vez se complejizan más por los temas, por ejemplo, de incremento de las épocas de sequía. Otro lado, lluvias más intensas que afectan en forma considerable la productividad de nuestros campos. Ah, claro. Y en ese sentido también, pues, para nosotros, como bien lo mencionas, Marco, ese desafío está en tanto y en cuanto también podamos abordarlo como equipo, en conjunto, un diálogo ahí entre todos los actores y sectores.
Mira, estamos convencidos que los avances que ha tenido Ecuador en términos de producción agropecuaria son importantes. Todavía hay que hacer un esfuerzo importante en términos de que pequeños productores accedan a este tipo de tecnologías. Yeah. Y para hacer eso, no hay otra cosa que son coaliciones, alianzas, como se denominen, pero al final del día lo que se requiere es temas de interés común. Claro. ¿Cómo convergen en torno a un mercado, a una oportunidad? Creo que es uno de los temas que más se tiene que enfatizar. Los gobiernos, yo veo que están haciendo una tarea muy importante en términos de convergencia en escenarios donde realmente cada vez los recursos siguen escaseando y se necesita movilizar más financiamiento para hacer frente, como te mencioné, a temas de demandas en términos de calidad, de inocuidad y sobre todo exportaciones. De alguna manera, entonces, también hay que repensar hacia el interior de los sistemas agroalimentarios de qué manera vamos dando la talla a efectos de que esa calidad, esa inocuidad siempre se ponga de manifiesto. Y no solamente la vez que vamos a revisar, sino que todo el tiempo, porque esto es un trabajo del día a día, que se haga rutina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que unos temas que nosotros ya vemos en Ecuador que hay unos avances importantes es que ya se está planificando la producción agropecuaria. Sí. Y tal vez hay que sensibilizar más a nuestros pequeños productores porque estamos convencidos de que el mercado, ¿sí?, los consumidores con nuevos gustos y preferencias más sofisticados traccionan hacia atrás toda la calidad de la producción. Entonces ahí demanda que se puedan juntar esfuerzos, tanto del sector privado, de otros actores que tradicionalmente no han estado vinculados o se les ha visto muy desde una perspectiva teórica de la cadena, pero por ejemplo los temas de logística son totalmente importantes asegurar o contribuir a mantener la calidad de los productos. Eso justamente. Y es algo en lo que de pronto estamos fallando, ¿no? No mantener esas cadenas de frío, esa trazabilidad que necesariamente tenemos que ponerla de manifiesto y ponerla en evidencia y en valor para crearle confianza al consumidor. Ya no solamente en el mercado nacional, sino más que todo en el internacional, que como bien lo mencionas, Marco, es mucho más exigente cada vez. Sí, mira, pero hay que rescatar una cosa, porque el escenario también es positivo. Hay cadenas que están ya alcanzando resultados importantes con lo que mencionas, con temas de trazabilidad, buenas prácticas, y que están ya en mercados nacionales e internacionales. Hay firmas de productores de chocolate, de exportadores de chocolate, que hacia atrás tienen encadenamientos interesantes con muy buena calidad y que ya ubican en el imaginario de otros países al Ecuador como uno de los productores de de chocolate con cacao fino de aroma y de muy buena calidad. Hay necesariamente entonces una adición de valor allí y dejar ya de lado esa exportación solamente de la materia prima y más bien ir hacia el elaborado, al transformado. Se están logrando resultados importantes en términos de ingreso de divisas a partir de que se está exportando ya productos con valor agregado. Sí. La tarea es compleja porque se necesitan inversiones importantes, pero creo, John, que se tiene que crear las condiciones habilitantes para que exista más inversión. Hay mucho inversionista interesado, ya no solo en el commodity, está interesado en productos como chocolates, con altos, en donde se evidencie otras características, incluso nutricionales para los productos. Claro, qué interesante. Estamos manteniendo un diálogo sobre los sistemas, la transformación de los sistemas agroalimentarios con Marco Zapata, jefe del gabinete del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Vamos a hacer un segundo y último corte. Volvemos con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía y en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la transformación de los sistemas agroalimentarios. Hemos estado conversando con Marco Zapata. Él es jefe de gabinete del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con sede en Costa Rica. Marco nos ha visitado en el marco del 15º Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural que se ha gestado aquí en la Universidad Católica. Marco, ¿de qué manera podemos proyectar esa transformación de los sistemas agroalimentarios con, por ejemplo, el modelo de agricultura familiar campesina, con el pequeño productor? Mira, creo que
En el instituto nos gusta ver el vaso medio lleno y creemos que hay un conjunto de oportunidades. Muy hay bien. Una agricultura 4.0, pero todavía vemos que hay una brecha importante, ¿sí? Sí. Con productores que están 0.4. ¿Cómo reducimos esa brecha? Sí. La universidad juega un papel preponderante ahí. Con movilizando a los muchachos y muchachas a través de unos mecanismos de asistencia técnica, sí, más individual, más, en otros casos más colectivo, para que los productores tengan acceso a aquellas tecnologías que ya no son complejas. Yeah. Entonces, eso pudiera contribuir a mejorar las condiciones. Dos, necesitamos cada vez que los productores migren menos de la ciudad, del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque aquellos productores que van hacia la ciudad y se convierten en consumidores dejan un vacío. Y ese vacío necesitamos a toda costa buscar soluciones creativas para que los muchachos, la nueva generación de chicos, sí, ingrese allá. Y creemos que la tecnología, los servicios digitales pudiera estimular para que los muchachos y muchachas regresen al campo. Perfecto. Y en ese sentido, pues, lo mencionas bien, Marco, cumple la academia un rol protagónico, una responsabilidad y un compromiso a trabajar decididamente acompañando a estos pequeños productores. Totalmente de acuerdo. Mira, vemos en toda América Latina en general que las universidades necesitan fortalecer, actualizar y dotar de nuevas herramientas a los muchachos y muchachas, ¿sí? Claro. Tanto para carreras agrícolas, para carreras pecuarias, sí, es importante que ellos puedan conocer qué está ocurriendo en términos de tendencias digitales, cómo acceder a la misma y, por otro lado, cómo lograr incorporar esas habilidades en los pensum, pero sí, sobre todo, ¿cómo logran eso llevar a la práctica? Esos son los grandes desafíos y creo que de la mano con el sector privado en diálogos para proveer soluciones concretas se puede acelerar. Qué interesante, Marco. Muchas gracias por tu criterio muy, muy lúcido y muy actual sobre la base de esta transformación en los sistemas agroalimentarios. El tiempo en televisión es corto, Marco. Okay. Se ha terminado por ahora. Vamos a seguirle la pista a esta temática porque es apasionante, definitivamente. Queremos que, mirando tu cámara, nos dejes con un mensaje a nivel mundial y a nivel de aquel pequeño agricultor, hombre y mujer de campo que vive día a día con la agricultura familiar campesina. Bueno, muchas gracias, John, por la invitación y estamos convencidos de que la agricultura es parte de la solución, ¿sí? Creemos que cada vez se puede promover soluciones y propuestas basadas en ciencia y muchas evidencias, pero necesitamos acelerar esas transformaciones. ¿Cómo se lo hace? En diálogos y en convergencia entre el sector público y privado, en coaliciones que permitan hacer frente a estos desafíos que tienen que ver con el cambio climático, los temas energéticos y productividad, pero sobre todo con una nueva generación de políticas públicas consensuadas entre actores territoriales, nacionales y subnacionales, la academia, para que hacia adelante el país pueda aprovechar esas oportunidades. Son muy grandes los retos que tenemos, pero a través de una convergencia conjunta y desarrollos tecnológicos conjuntos se puede alcanzar estas metas. Estamos muy gustosos de acompañarles por acá. Gracias, gracias. Han sido las palabras de Marco Zapata, jefe de gabinete del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA. Y gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en redes sociales y esos correos y llamadas telefónicas hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que se encuentran abiertas las inscripciones para estudiar las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo que tienen que ver con la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria y la seguridad energética, electricidad, electrónica y automatización y telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.